estamos hoy, ¿cómo estamos hoy? Decí que las guerreras sirven para todo. Disfrutar las amadas querelas. Adelante, señorita. Estamos a full. Mañana será igual. Porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más. Ya va a ver este, ya va a ver. Hemos trajido derecho del Amazonas la cerbatana asesina, la cerbatana vengadora. Y la vamos a probar con una cola que otra que la de Guido Zuller, otra que la de Ricardo Ford. Una cola que da que hablar. Nuestro compañero, el negro. Este es el blanco. Perdió la flecha. Bueno, pero me dolió. ¿Cuántas flechas te quedan? Me quedan como 100 flechas. Tengo más flechas que Tarzán. ¡No! El negro la puso de onda. Ahora somos. Vamos todos al estadio. Cada uno tiene un número. De este billete, el último número es el que va. Dale. ¿Está bien? Está bien. Dale. Pará. Entonces, pónganse a enumerarse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahora vamos a ver el billete, ¿qué número? ¿Qué? El último número. ¿Cuál? Pará, ¿hace falta mostrar uno de 100? ¡El número uno! Veneno mortal. Pero bueno, qué rico jugo. Uy, se lo vamos a llevar al centro asistencial más cercano a nuestro domicilio. Nuevamente nos quieren coartar la libertad de transitar libremente y trabajar en el territorio de la Nación Argentina, amparado en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. ¿Hubo alguna quejita de uno? No. Por ahora no, ¿no? Siempre. No, tranquilo. Sacándole punta para que entre más en el fútbol negro. Terrible el hueco que me dejó. Así que bueno, ahora tengo dos sensaciones divinas. ¿Qué es eso? ¿Te inflamó el orto? No sé qué pasó, boludo. No sé, se fue la cerbatana. La puta de negro. ¡Mirá lo que hacen las cerbatanas asesinas! A ver. Se lo parto. Aunque ya está abrochado, pero bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me duele! Yo no soy como Guido Zuller, antes de armar, y eso se dejan romper la cola. A mí me duele mucho. Paname es un poroto, mirá. Acordate, ahora la nueva cerbatana de Quita Fondo. Disfrutá la mala querela, cuidado. Menos mal que tiene casco. Lo agujería, lo agujería. ¡Me dolió! No vale clavarse a la de Rubio, hay que clavarse a la amiga. Claro, me hola. Vamos a clavar a la amiga. Hemos llegado a Lincoln, más de 250.000 personas. Hoy nos va a mostrar Lincoln todo lo que sabe para todo el mundo. ¿Les parece? Mi casa, una mujer, para Kunatana, porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. 17 euros, hoy trajimos 3, ¿no? Tenemos corto presupuesto, no llega la de plata tiempo, de la ANSES. ¿Qué pasa? ¿Los planes sociales no llegan? ¿Qué estamos cortos de tiempo. Estamos cortos de tiempo. Tenemos 17, pero hoy, en Quita Fondo, en exclusiva, vamos a mostrar uno de los 3 autos más locos del mundo. No está en el libro de Guinness, no está en los SDI, no está, está acá en Lincoln. Disfrutalo, amalo, querelo. Así que, ¿con cuál arrancamos? Vamos a arrancar con el giro con tornillo. Giro con tornillo. Está atado con alambre, una cosa así vendría a ser. Hay, hay de todo un poco. Hay de todo, hay de todo un poco. Disfrutalo, amalo, querelo, querés salir. Ahí está. ¡Tarán! Tamago.
acá, fíjate. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasore, un partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Un partigiano, portami via, che mi sento di morire. Tremendo, il domador di auto. Buenísima, el auto loco. Buenísimo, disfrutalo más lo que él, ¿eh? Pollo al túnel. Cuando más te estoy buscando, fue cuando menos te encontré. Cuando más te fui buscando. Una nueva técnica para la gente que ve Quinta Fondo. No tenés en qué hacerte, te haces un túnelcito de fuego con la moto y te compras un rico pollito al túnel. Vamos a poner una hamburguesa totalmente cruda acá en el capó y te vamos a demostrar cómo esta hamburguesa, esta la voy a comer yo después de hacer capó boa. Vamos a cocinar una hamburguesa al capó. La hamburguesa cruda se ha convertido en una riquísima hamburguesa cocida. Así que yo, para todo lo de Quinta Fondo, acá tenemos una pizza, realmente, fíjate, negro, está sin hacer. La vamos a poner acá y ahora Arielito va a hacer unos trompos, unas picaditas y dice que la pizza... La vamos a dejar bien a punto, bien cocidita, bien cocidita, para que toda la producción de Quinta Fondo y ustedes puedan cocinar a partir de ahora en tu auto. Pachi, ¿te gusta crocante la pizza? Sí, me gusta abajo bien quemadita, que sea bien frappé. Entonces nos faltan un par de trompitos más. Dale, ahí dale, venimos, ¿eh? Dale, dale, dale. ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Bien, bien! ¡Todo, Pachi! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah, la miércoles! Vamos. ¡Qué increíble! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, grande Quinta Fondo, llevándole a la gente una solución más para que cocinen de otra forma en su casa y sin gastar un mango. Chao, Quinta Fondo. Arranca la carrera más peligrosa. Carro bombero, nuestro bombero de Tigre, nos van a tirar la manguera con una presión de 1.000 a 1.500 kilos en el pecho y nos van a arrojar en aquellas sillas que van a ir a una velocidad de 250 kilómetros hasta estrellarnos contra el paredón. ¡Destruir! ¡Ir lanzadísimo, boludo!
Acaban de salir dos molares, fíjate que la cara me quedó del lado de atrás y acá me vio el médico, chao. Ahora la carrera en el Over Rainbow Bar, ya probamos con la silla. Ahora el Rasta y el Agustín van a salir catapultados, yo calculo, a más de 300 kilómetros por hora. Nosotros nos vamos a apagar un incendio. ¡Vamos! ¡Chao! ¿Dónde vamos a almorzar, Julito? En Punta Princesa. Si venís al cerro, es el mejor lugar para almorzarte. Acordate, Punta Princesa, en la salida de los Miller. En la salida de la góndola de Amancay, la silla de Amancay. En la silla de Amancay, intermedia que va a Blancitas. Venite acá, divertite y viví a fondo, porque a fondo es la única manera de vivir. Falta poco, 15, 16 y 17, se viene el sexto moto encuentro en Tres Lomas. Todo el equipo de Quinta Fondo va a estar ahí con ustedes. Venite, vamos a filmar para todo el planeta y va a ser el moto encuentro más grande de la Argentina. 15, 16 y 17 de septiembre, te espero en Tres Lomas. Disfrutalo, Amaro Genero. Chao, me voy. ¡Yupi! Estas que están tuneadas, tienen las ruedas afuera, van como trompadas. 3 años en ingeniería y mirá lo que hice, le puse una ventana al carro, bro. Espectacular, bro. Estudien, chicos. Estudien. No, Rulo, se hace miedo. No rompamos todavía, no rompamos un auto nuevo. Gracias a la presidenta pudimos acceder a un auto. Gracias, señora presidenta. Cero. Es verdad, el primer cero kilómetro. ¿Eh? Y ahora vamos por la ladera, Cristina. ¿Eh? Qué cara. Y el aire. ¡Impresionante cómo baja ese carro, Romario! Hoy vamos a hacer la nota para Verga. Gracias a Kinder. Nos vamos a tirar desde la barranca de los Johnny Lycée, dejando a más de 200 con fargos encendidos, con autos, con aspirador, con yacaré, disfrutalo, amalo, querelo. Todo acá en Quinta Fondo. Escuchá, si le van a pegar a cualquier vehículo, háganlo. En sus marcas. Rápidamente al centro asistencial más cercano al domicilio. Terrible, ¿eh? 7 puntos. En la tercera manga, tercera. Vamos. ¿Te matan? Sí, se van a matar. When I am losing my soul in conversation, like to use my imagination, so the thing to offer me, the sun has shoulders, monkey's hope, so the sun and I feel smaller. Salimos de agua.
uno, tratemos de no pegarle al Citroën que está ahí con la gente, los asistentes que están ahí haciendo así para arriba. El que más lejos llega va automáticamente a la final con los fardos prendidos fuego. Ay, por acá pasa el 60. No, la que le hice recién en el falda me parece que no tiene precio. Momento kit. Impresionante, acá los franceses están todos copados con las pruebas de quinta fondo. Mucho huevo, loco, mucho huevo. A su fallé galliné, el huevé. ¿Quién sigue? Mucho. Seguimos con más quitamos. Seguridad, vamos a cortar las arterias. Primer carrera mundial por las patinetas aquí a fondo. Sí, las únicas que tienen rueditas con luces, las únicas que vienen con mochila. Que giran, no te dejes engañar. Hemos cortado toda una ciudad para que vos lo vivas. Disfrutá la mala querida. Vamos. 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 Ya está. Ya. ¡Grande la policía! ¡Grande nuestros amigos! ¡No dejan que cortemos las calles! ¡Qué grande la policía! ¡Vamos! ¡Cadena peligrosa, fíjate! ¡Me pasó por arriba! ¿Estás para competir? No. Dale. No, me falta un poco de huevo. ¿Sí? Sí, vuelva. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Que pase primero con la patineta y nosotros le tiramos con cosas. Vamos a buscar cosas para arrojar que, si bien no corten, puedan producir daño. Cosas cortantes. Dale.
viste el cascotazo que le hicieron? Increíble, te pido por favor, comprala, te va a cambiar la vida, sí, va a cambiar la religión, comprala, disfrutala tu vida. Llévatela a tu cama, dormí con ella. Dale. Estamos acá grabando para ¿quién está en cargo de la filmación? Ahí está, por acá por ahí. Siempre hay problema con los vecinos. Vamos, ya corté. Vamos a ir todos detenidos. Vámonos. Gusta siempre. Nuevamente nos quieren coartar la libertad de transitar libremente en nuestro país, artículo 14 de la Constitución Nacional, pero no lo van a poder. Vamos. Nos vamos a tirar desde este helicóptero que nos lo prestó Aeromecánica, en Torcuato. La familia Yelpes, a más de 300 kilómetros por hora sobre una banana donde va a haber yacarés, tiburones y todo tipo de altimañas. Quiere decir que si caen, la muerte los está esperando. Por esa maldita banana que no la podemos agarrar desde arriba del helicóptero, seguro que vamos a entrar ahí. Cuando quieran. Los árboles, no se ligó que faltaba largar uno. Me queda Pachi, falta uno. Para cerrar, Quinta Fondo, Valderrama, otro de los genios, Espíritu, Edison, todos los... ¡Quinta Fondo! ¿Cómo se ve en
Colombia Valderrama, ¿les ha cambiado la vida? Hombre, sí, cómo no. No, nos ha ido muy bien, siempre he dado pendiente del programa, estamos muy contentos de haberte conocido aquí personalmente. ¡Vamos! No, fascinante, porque ya practican mucho lo que es la patineta y las cuestiones. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Sí? También la verdad. Ahí la mil. Pachi, ¿vos crees que son los dos son extremos? ¡Son dos deportistas extremos! ¡Son los colombianos! ¡Colombia, los amamos! Hasta la semana que viene, acordate, no se droguen, dámenle a sus papitos, ríen las plantitas, vivan a fondo y jueguen con ellos. ¡Gracias! ¡Vamos!